El haber recibido este galardón supone una alegría inmensa y además quiero subrayar lo que supone este logro. Supone en el plano de la propia nutrición el reconocimiento de que esta modalidad de tratamiento, que es el soporte nutricional, está ya reconocida como algo importantísimo unido a cualquier otro tratamiento de cualquier enfermedad, sin la cual muchas personas morirían y gracias a la cual muchas personas tienen un mejor curso de su enfermedad. En el plano ya de servicio de endocrinología y nutrición, que con tanta ilusión hemos optado a este galardón, porque desde hace muchos años todo el servicio, tanto médicos como enfermeras, como nutricionistas, hemos desplegado una serie de estrategias para llegar al máximo posible de pacientes en el hospital en colaboración con nuestros compañeros de otras especialidades. A nivel, digamos, de mío como representante de la institución, supone un orgullo y un agradecimiento también a la dirección de la Fundación Jiménez Díaz, a toda esa cultura empresarial que nos han inculcado y que está presente, que nos hace mejorar, innovar y estar muy atentos a todas las necesidades que van surgiendo para los pacientes y para un poco también las innovaciones en el sistema sanitario.